Zemin. No, muy buena tarde con todos ustedes, queridos amigos. Estamos ya de regreso para la segunda charla del tercer día del primer seminario internacional de bionanotecnología, innovación, investigación y desarrollo para América Latina. Reciban la más cordial bienvenida con todos ustedes. Estamos ya reconectándonos, las personas también que nos han seguido desde las diversas partes del Ecuador y del mundo de América Latina que están conectados para poder desarrollar este último día de capacitaciones. Estamos ya conectados para dar paso a nuestra segunda ponente de esta tarde, a quien quiero recibir de una manera muy especial, también de Senano, que ha estado compartiendo con nosotros a lo largo de todo este evento en la parte de la difusión, y gracias también a su presidente Rodrigo por el apoyo que nos han brindado. Y hoy vamos a precisamente poder compartir con varios miembros de Senano, y qué gusto y qué felicidad que este tipo de investigaciones que todos nosotros como jóvenes profesionales estemos impulsando el desarrollo de la ciencia y así el desarrollo de la sociedad. Vamos a estar compartiendo en la siguiente charla con la bachelor Sandra Guadalupe Méndez López.
miembro de la Red Internacional de Bionanotecnología con impacto en biomedicina, alimentación y bioseguridad. También ha sido ponente 2 años consecutivos en el curso de inducción a las ciencias médicas y de la salud impartidos por el FES en Zaragoza y ENP2 de la UNAM. Es estudiante de la licenciatura en nanotecnología enfocado en la bionanotecnología. También, dentro de lo cual resalta, es miembro de la Sociedad Estudiantil de Nanotecnología de la UNAM México. Vamos, en este momento, me confirman, tenemos... Un momento, por favor, antes de poder dar paso. Perfecto, estamos de regreso. Mil disculpas, teníamos un pequeño problema técnico por acá. Con todos ustedes, amigos, ya los hemos podido solucionar. También, dentro del amplio currículum de Sandra, ha sido participante en proyectos de laboratorio de nanomedicina del CENIN de la Universidad Autónoma de México y, como lo habíamos mencionado, miembro de la Sociedad Estudiantil de Nanotecnología de la UNAM, CENANO de México. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Estamos ya dando paso. También me quedó una frase muy importante que nos la hacían llegar antes de poder dar inicio a esta charla. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la materia y la fuerza. Cuando se separan, el hombre deja de existir. Nikola Tesla. Vamos a estar compartiendo con Sandra un tema muy interesante en la parte de evaluación toxicológica de nanopartículas. De esta manera estamos dando paso. Les recordamos, por favor, dejarnos todos sus comentarios, por favor, en la caja del chat. Y vamos a darle paso a Sandra. Bienvenida. En este momento podemos iniciar. Muchísimas gracias. Es muy bien estar aquí y compartir un poquito de lo que hemos estado haciendo en el CENIN. Y pues les vengo a presentar lo que es la evaluación citotóxica de nanopartículas de plata. Es un trabajo que he venido realizando con mi compañero Juan Carlos Munguía y pues ahorita tengo la oportunidad de presentar un poco de esto que venimos haciendo con la orientación de la doctora Yanis. Así que la manera en que voy a abordar mi presentación es primero por qué vamos a trabajar con nanotecnología y más específicamente con nanopartículas de plata. ¿Qué impacto pueden tener esto hacia la parte médica? Posteriormente ya les hablaré sobre lo que son pruebas en células ARPE, que son con las que estamos trabajando, son células de retina. Asimismo, les hablaré sobre los protocolos para llevar a cabo el cultivo celular y un ensayo de citotoxicidad, que es lo que hemos estado trabajando en estos momentos, y cómo se interpretan esto, un poco de cómo se llevan a cabo el análisis de estos datos para poder llevar a cabo ya una comparación adecuada de qué es lo que tenemos. Entonces, igual me gustaría comenzar con esta parte, con esta frase de Eric Lesler, uno de los pioneros de la nanotecnología. Dice, ordenados de un modo, los átomos forman el suelo, el aire y el agua. Ordenados de otro modo, frutas maduras. Ordenados de un modo, forman hogares y aire fresco. Ordenados de otro, forman cenizas y humo. Esto porque esto es la nanotecnología. Dependiendo de cómo sea el átomo atómico, es la manera en que van a actuar átomos que a lo mejor de cierta manera tienen ciertas funciones en la escala macro, pero en la escala nano van a tener otras totalmente distintas. Entonces, ahorita ya nada más para recordar un poco de lo que consiste lo que es la escala nano, me gustaría hacer la siguiente comparación. La escala nano abarca todo lo que es menor a 100 nanómetros. Entonces, si tenemos una comparación donde el diámetro de la Tierra es el equivalente a 1 metro, podemos decir que una pelota de golf sería lo equivalente a 1 nanómetro. Así de grande es la diferencia que tenemos entre el mundo nano y el mundo macro. O de otra manera, un nanómetro es la milmillonésima parte de 1 metro. Entonces, todo lo que esté debajo de este rango es lo que nos va a dar propiedades extraordinarias y totalmente distintas a lo que hemos estado viendo en el mundo macro. ¿Okay? Entonces, uno pensaría que la nanotecnología es algo nuevo. Y pues sí, de que la llevamos entendiendo. Pero en su aplicación ya ha venido desde tiempos antiguos. El azul maya lo utilizaban para pintar muchos murales y ya tenía propiedades extraordinarias, ya que lograban resistir cambios de clima, de humedad, diferentes condiciones ambientales, y aún así conservaban este tono azul, un color que era muy difícil de conseguir en Europa. Ya actualmente se ha ido estudiando este color y se ha descubierto que está compuesto por nanopartículas. Entonces esto le da otro tipo de propiedades. Entonces, ya se había empezado a notar que el mundo nano tenía otras propiedades, aunque todavía no se le conocía como ese nombre.
Asimismo, la copa de Licurgo, que se estudió después, y tiene nanopartículas de oro y de plata mezcladas con el vidrio, lo que le da estas tonalidades, verde o más rojiza, dependiendo desde dónde le llegue la luz. Entonces, pues, aunque es algo que venimos aplicando, resulta todavía algo desconocido, pero pues importante. Y pues, como les mencionaba, el acomodo es lo que va a hacer la diferencia entre el valor que tenga en el mundo macro y en el mundo nano. De lo más claro que tenemos es lo del el carbono, el grafito y el diamante. Es exactamente lo mismo, pero pues el acomodo atómico aquí es cristalino. Entonces, esto le va a dar un mayor valor a nuestro material, a diferencia del grafito. Sin embargo, pues ambos son, digamos, no tienen propiedades tan extraordinarias que digamos, si acaso el grafito de la conducción. Pero en el mundo nano tenemos lo que es el grafeno, que son carbonos enlazados entre sí, formando estas redes hexagonales, con propiedades extraordinarias tanto en conducción como en resistencia. Una capa de 1 metro por 1 metro de un espesor atómico es capaz incluso de soportar a un niño de 4 años, con esa fortaleza tiene, aparte de que es un muy buen conductor. Asimismo tenemos lo que es el oro, que si bien en el mundo macro lo vemos de color amarillo, en el mundo nano va a adquirir distintas tonalidades rojizas dependiendo del tamaño de la nanopartícula. Esto nada más es para que nos demos una idea de cómo va a cambiar tanto las propiedades cuando ya son estudiadas en el mundo nano. Entonces, prácticamente descubrir un mundo totalmente nuevo que tiene como todas sus ventajas y sus riesgos, por lo que es necesario estudiar. Ahora, en la medicina, ¿por qué resulta importante? Con esto, lo que vamos a poder tener son tratamientos menos invasivos, más efectivos o más específicos, incluso ya teniendo los tratamientos que tenemos actualmente, como por decir la quimioterapia, con la tecnología podríamos idear estructuras que sean capaces de llevar este medicamento directamente al cáncer en vez de afectar a todo el cuerpo, lo que hace que llegue más directamente. Así como, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, estas nanoestructuras también van a poder llevar el tratamiento que difícilmente logra atravesar la barrera hematoencefálica por sí sola. Gracias al uso de la nanotecnología, se logra pasar de manera más efectiva a través de estas barreras altamente selectivas. Entonces, realmente presenta varias ventajas, pero como todo, hay que estudiarlo. Ahora, estas son de las principales nanoestructuras que se utilizan en la medicina. Tenemos el grafeno y fullerenos, que ambos son estructuras hechas de carbono. Lo que cambia, ya les mostré cómo el grafeno en la estructura hexagonal, y los fullerenos son más bien como esferas que se van a unir. Podríamos compararlo, por ejemplo, con un balón de fútbol, donde cada uno de los puntos donde son las esquinas es un carbono. Ellos podríamos decir que es un fullereno, y que por lo tanto pueden encapsular en su interior lo que son fármacos, así. Por otro lado tenemos, por ejemplo, los puntos cuánticos, los que nos ayudarían en el diagnóstico, por ejemplo, al dirigirlos, por ejemplo, hacia un cáncer, y luego observar por imaginología, y podríamos ver exactamente dónde se encuentra este cáncer de manera más específica y más precisa. Y asimismo también tenemos lo que son los liposomas y el origami de ADN, que son estructuras que pues están hechos de biomateriales, de lo mismo que estamos compuestos, pues todas nuestras partes de nuestro organismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, son biocompatibles y no generan toxicidad o muy baja, y son capaces de guardar en su interior, igual, fármacos y transportarlos. Pero en lo que me voy a enfocar yo van a ser en lo que son las nanopartículas. En específico, vamos a hacer hacia la parte de citotoxicidad, ya que pues si bien tienen algunas partes, tienen muchas ventajas, hay que ver también que no afecten a lo que son las células benignas, ¿no? Entonces, lo que yo trabajo son las nanopartículas de plata. Ya se han estudiado mucho lo que son las nanopartículas de plata, sin embargo, es importante mencionar que hay que estudiar cada nanopartícula de plata que se sintetice, ya que vamos a tener distintas propiedades según cómo se sintetizan. Pero en general lo que se han encontrado es que tienen propiedades antimicrobianas, antifungal y antivirales. Entonces, pues presentan unas buenas propiedades para aplicaciones médicas. Asimismo, se ha encontrado que tiene actividad antifilarial, es decir, para algunas enfermedades, sobre todo para esto es para organismos que causan enfermedades en zonas tropicales. Y se ha demostrado que son un tratamiento efectivo contra bacterias gram positivo y gram negativo.
Pero que podemos decir que abarca un amplio espectro de lo que puede llegar a cubrir de propiedades las nanopartículas de plata. Pero como les menciono, va a depender de el tamaño, la cobertura, distintas propiedades que van a ser únicas de cada nanopartícula. Ahora, como les menciono, yo les voy a hablar sobre la citotoxicidad en específico. Entonces vamos a ver cómo interactúan las nanopartículas de plata en específico con las células. No vamos a ver el resto del organismo. Se ha encontrado que las nanopartículas de plata tienen lo que es un efecto de caballo de Troya. En sí, las membranas celulares no van a ser capaces de detectar estas nanopartículas de plata y, y por lo tanto no les van a evitar el paso porque piensan que son benignas, ¿no? No les causa ningún problema, no los ven como agentes extraños. Y entonces pueden ingresar las nanopartículas de distintas formas, como lo que es a través de difusión o a través de proteínas membranales. Endocitosis, no hay ningún problema de cómo la atraviesen y van a lograr entrar a nuestra célula. Como les menciono, entre más pequeña sea la nanopartícula, más fácil va a ser que ingrese. Okay. Y ya adentro, ¿qué es lo que ocasiona? La liberación de iones de plata, que es lo que realmente nos interesa, que va a llegar a ocasionar la parte de citotoxicidad y lo que es necesario estudiar. ¿Cómo nos va a afectar esta liberación de los iones de plata una vez que ya estén adentro de la célula? Ok, las nanopartículas pueden ingresar a la célula y allí es donde les menciono que liberan los iones. Estos van a actuar con diferentes biomoléculas, sobre todo lo que son proteínas que contienen azufre y péptidos a través de sus grupos sulfhidrilo, como lo hacen la glutatión peroxidasa o la dismutasa. Y pues al unirse con estas proteínas van a ocasionar que ya no se lleve a cabo un buen procesamiento de las actividades celulares. Entonces, lo bueno y lo malo. Se liberan los iones de plata. ¿Qué es lo que lleva esto? Va a llevar a la inhibición del proceso de replicación celular, es decir, a lo que es el ARN polimerasa. Entonces ya no va a permitir que las nanopartículas, esta liberación de iones, ya no permite que haya más replicación celular. Por un lado, esto representa una ventaja ya que detiene la replicación de bacterias, virus o células cancerígenas. Entonces, por ese lado suena magnífico. Lo malo es que no es tan selectivo todavía y puede llegar a detener la replicación de células sanas. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre que logre detener la replicación de bacterias, virus o células cancerígenas y entre que no mate a las células que sí queremos conservar, que son sanas, ¿no? Entonces, hay que encontrar este equilibrio y por lo tanto es importante estudiar ambas partes, tanto como cómo destruye a los agentes malignos, como también que no destruya a nuestras células que se encuentran sanas. Ok, si todavía no se conoce un mecanismo con tanta certeza de lo que provoca la citotoxicidad de las partículas, en 2014, McChan, Parrish y Ongato Yu propusieron este mecanismo de cómo es que es la citotoxicidad de las nanopartículas de plata. Cabe destacar que todavía no se conoce bien si lo que provoca la citotoxicidad es la plata, la nanopartícula de plata como tal, o si es o si son los iones de plata que son liberados. Entonces se tiene esas dos disyuntivas entre cuál de los dos realmente son lo que ocasiona la citotoxicidad o que sí es parte de ambos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, tenemos nuestra nanopartícula de plata que puede ingresar a nuestra célula por medio de endocitosis o difusión. Y ya sin ningún problema, está dentro de nuestra célula. Una vez que llegue aquí adentro, lo que va a provocar es que va a llegar a la mitocondria. Y adentro de la mitocondria lo que va a provocar es de que haya un mal funcionamiento de esta y por lo tanto empieza a ver lo que es estrés oxidativo. Es decir, la célula normalmente tiene una cantidad de, mantiene una cantidad de oxígeno, digamos, adecuada, de grupos reactivos de oxígeno, pero cuando hay un mal funcionamiento se generan demasiados, lo que son las especies reactivas de oxígeno, lo cual pueden ser iones y peroxidasa. Y así, peróxidos, perdón. Y entonces cuando hay una sobreproducción de estos grupos reactivos de oxígeno, se tiene estrés oxidativo que va a llegar a afectar demasiada generación de iones de oxígeno, de estos ROS, va a llegar a las proteínas
Y esto va a provocar que ya se empiece a oxidar también el ADN. Entonces, entre oxidación de proteínas y entre oxidación del ADN, pues ya no se puede llevar a cabo una buena replicación de nuestra célula. Entonces, con eso, pues ya no se llevará a cabo la replicación y nuestra célula se inhibe y ya vamos perdiendo celulitas. Asimismo, si podemos tener otra ruta, que las nanopartículas no entren como tal, tan fácil, así como por difusión o endocitosis, sino que lleguen a lo que son las proteínas membranales y ahí provoquen lo que son señalizaciones. Y esas señalizaciones lo que van a indicar es de que deje de replicarse la célula. Entonces, igual, a lo mejor no afecta directamente por estrés oxidativo a la parte del núcleo de la replicación, pero sí va a llegar a afectar el hecho de que ya le indica a la célula que ya no continúe con esta replicación. Asimismo, esto puede llevarnos a lo que es un daño en el citoesqueleto de nuestra célula. Y pues allá también tener un daño en el citoesqueleto ya no va a poder llevar a cabo su función de manera adecuada. Entonces, estos podrían ser los tres mecanismos por los que se llevan inhibición celular. Y por lo tanto, resulta importante estudiar cómo es el crecimiento y cómo es la muerte de estas células una vez que entran en contacto con las nanopartículas de plata. Pues digo, es bueno para acabar con virus, bacterias, de los cancerígenas, pero es importante ver cómo afecta esto a las células sanas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como les mencioné, puede ser las nanopartículas de plata, se liberan en iones de plata y esto va a unirse a grupos con oxígeno o azufre. Asimismo, esto puede, al unirse, como ya les mencionaba, en proteínas, esto puede liberarse al sistema circulatorio, donde puede llegar a afectar no solamente a las células que estaban cerca, sino que pueden recorrer todo el sistema circulatorio y llegar a atravesar incluso membranas que son altamente selectivas, como la barrera hematoencefálica, que pues es muy selectiva y raramente un fármaco logra pasar. Sin embargo, los iones de plata ya unidos a estas proteínas plasmáticas son capaces de atravesarlo, así como lo que es la barrera placental, por lo que también en caso de aplicarlo en una persona que es embarazada, pues es necesario tomar en cuenta que no vaya a llegar a presentar afectaciones para el bebé. Ahora, ¿qué factores afectan la liberación de iones? Como les menciono, cada nanopartícula de plata, aunque sean las nanopartículas de plata, van a tener distintas características. Algunas de ellas son lo que es el tamaño de la nanopartícula, que pues les digo, lo máximo es de 100 nanómetros. El pH del entorno, ya que no va a ser lo mismo enviar las nanopartículas para células del estómago o para enviarlas hacia neuronas, ¿no? Entonces, eso va a afectar mucho la liberación de iones. ¿Qué tan propicio sea el ambiente, el pH del ambiente para esta liberación, así como la cobertura de la nanopartícula? Esto es porque las nanopartículas se llegan a conglomerar. Entonces, para evitar que se conglomeren, luego se le agregan algunas coberturas como el polietilenglicol, que son polímeros que se ponen en su superficie, y eso también va a afectar la liberación de iones. Y pues de coberturas tenemos una gran cantidad que podemos aplicarle. Por lo tanto, entre la combinación de estos tres factores, el tamaño de la nanopartícula, el pH del entorno en el que vamos a enviar la nanopartícula y la cobertura de esa nanopartícula, pues vamos a tener un montón de combinaciones y dependiendo de la nanopartícula que tengamos, a dónde la queramos enviar, tenemos que hacer estudios para cada uno de esos, por lo que no se puede generalizar que porque ya funcionó para ciertas células, va a funcionar para el resto del cuerpo, sino que tenemos que ir estudiando cada nanopartícula que se quiera aplicar hacia cada parte del cuerpo a la que se quiera aplicar. Asimismo, entre menor sea la cantidad de nanopartículas de plata, hay mayor superficie, menor el tamaño de las nanopartículas de plata, hay mayor área de superficie respecto al volumen y mayor cantidad de iones liberados. Es decir, no es lo mismo tener una partícula grande que va a tener cierta superficie a tener muchas nanopartículas muy, muy pequeñitas cuya suma de las superficies va Entonces, al tener mayor área de superficie, vamos a tener una mayor liberación de estos iones de plata y pues que van a llegar a tener esas afectaciones que ya les he estado mencionando. Entonces, es ahí es donde importa el estudio para cada tamaño de la partícula y célula que se desee aplicar. Lo que yo me encuentro trabajando ahorita con mi compañero Juan Carlos Mía es lo que son las pruebas en células ARPE. Estas son células de retina. Trabajamos con lo que es una línea celular obtenida del epitelio pigmentado retinal, es decir, la capa más superficial de la retina, ya que lo que nosotros queremos lograr es una futura aplicación para afecciones oculares.
Sin embargo, pues primero es necesario ver que no vamos a afectar a lo que son las células sanas. Entonces, las pruebas que nosotros realizamos son en este tipo de células, ya que pues, son las que van a entrar en contacto más directo con nuestras nanopartículas. Y es importante mantenerlas, ya que estas células son las que se van a encargar del transporte de nutrientes. Además, van a ayudar en la absorción de luz y ayudan a mantener la barrera hematorretiniana. Es decir, igual va a ser una barrera muy importante para evitar contaminaciones del exterior hacia nuestro cuerpo. Por lo tanto, si esta se empieza a dañar, pues va a provocar graves problemas de salud, que pues, es lo que no queremos, ¿no? No queremos empeorar el problema, sino mejorar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llevamos a cabo? Trabajamos con las células ARPE. Para esto, primero, el protocolo que seguimos es primero realizar lo que es el cultivo celular para la proliferación de las células. Luego, llevamos a cabo el ensayo de toxicidad, donde vamos a probar las distintas nanopartículas que tenemos para finalmente llevar a cabo lo que es el análisis estadístico de los resultados y poder determinar si algo es citotóxico o no. Entonces, tenemos lo que es el cultivo celular. Esto, pues, es un modelo de estudio in vitro, donde se caracteriza por el control y la proliferación de células en condiciones controladas por más de 24 horas. Es decir, nosotros vamos a estar monitoreando cómo nuestras células crecen, vamos a estar previniendo de los nutrientes para que se repliquen y una vez que tengamos una cantidad suficiente de células, ya vamos a poder proceder a nuestro ensayo de citotoxicidad. Entonces, la manera en la que podemos obtener las células es de distintas formas, como los fluidos orgánicos. Esto se refiere, por ejemplo, a la sangre. Que podemos tener la sangre y de ahí obtenemos los eritrocitos, leucocitos, etcétera, o la disolución de tejidos y la perfusión de un órgano a tejido. Es decir, aquí vamos a agarrar directamente el órgano, lo vamos ahora sí que hacer pedacitos hasta obtener directamente las células y así. Entonces, a eso se refieren estas maneras de obtener las células. Entonces, dependiendo del órgano que vayamos a estudiar, pues es la manera en que vamos a tener que obtener nuestras células. Y pues podemos tener, nuestras células pueden provenir de dos maneras, de un cultivo primario o lo que son las líneas celulares. El cultivo primario se obtiene directamente del órgano y presentan siempre el cariotipo original. Es decir, el cultivo primario se va a obtener directamente de animales recién sacrificados, ya que vamos a tener ahora sí que las células fresquecitas. Y es una buena manera de acercarse a lo que es un estudio en vivo. Pero todavía seguimos con la parte de las células, nada más in vitro. Entonces, lo más cercano a esto, y presentan pues un cariotipo original. Entonces, por ese lado, presentan esas ventajas, es que es más cercano a lo que ya se estaría viendo dentro de un organismo. Sin embargo, tienen una cierta cantidad de replicaciones hasta que ya no se pueden utilizar. Entonces, por ese lado, resulta más complicado llevar a cabo más cantidad de ensayos, ya que se tiene que utilizar de manera más inmediata para que no se replique y replique y podamos tener defectos en la replicación y que por lo tanto ya no sean buenos nuestros ensayos. Por otro lado, tenemos lo que son líneas celulares, que sí, es a partir de la replicación de un cultivo primario, pero estos van a tener la ventaja de que se van a poder replicar mayor cantidad de veces y pues se puede tener mayor control, digamos, en sus condiciones de crecimiento. Lo único es que es aneuploide, es que pueden presentar ser aneuploides, es decir, cambios en el número de cromosomas que vayan presentando, pero si tenemos éxito en eso, es pues sí, es adecuado. Ahora sí que depende de qué célula es lo que vayamos a estudiar, es lo que recomendamos utilizar, cultivo primario o líneas celulares. En nuestro caso utilizamos líneas celulares o lo que son las células ARPE. Y así pudimos estarlas replicando muchas veces y estarlas cuidando para utilizarlas con distintas repeticiones. Ahora, para el cultivo tenemos que tener varios requerimientos, ya que es un proceso que es demasiado sensible. Necesitamos un equipamiento adecuado, buenas técnicas de esterilización, control de los agentes inactivos y conocimientos de nuestra célula de elección.
Esto es una técnica muy sensible, ya que es muy susceptible a contaminación. Entonces, si no se lleva un manejo adecuado de nuestros cultivos, podemos llegar a tener contaminación y pues ya se nos arruina todo lo que estuvimos haciendo. Además de que si llega a necesitar mucho tiempo, debido a que pues no puedes apresurar que las células se repliquen rápidamente, sino cada célula tiene su tiempo de replicación. Entonces, eso te va a consumir más tiempo. Y necesitas tener un buen control de lo que es esterilización de tus materiales y evitar, pues sí, contaminar tu medio. Es muy común que las primeras veces suceda eso, pero pues teniendo las medidas adecuadas se reduce el riesgo. Entonces, vamos a empezar por lo que es el equipamiento adecuado. A eso nos referimos a tener una capa de flujo laminar, una campana de flujo laminar, ya que esa es la que nos va a permitir tener la alta esterilidad donde debemos estar trabajando, que no haya contaminantes y que, sí, que cualquier cosa que caiga, pues no va a afectar a nuestro cultivo, ¿no? Asimismo, se requiere un incubador de dióxido de carbono, ya que es como el incubador, es donde vamos a meter nuestras células y donde las vamos a dejar que se estén replicando durante cierto tiempo y va a tener control de lo que es el CO2 y lo que es la temperatura. Entonces, es necesario tener esto para que si las células se lleven a cabo una buena replicación y tenerlo lo menos posible fuera de la incubadora. Siempre que trabajemos, tratarlo de tener nuestros cultivos lo menos tiempo posible fuera de ella. Asimismo, otra cosa que se requiere es lo que es el microscopio invertido, ya que necesitamos estar revisando a cada rato lo que es, cómo van el crecimiento de nuestras células. Y entonces, pues tenemos nuestros frascos de cultivo y se coloca en el microscopio invertido. Y ahí es como vamos a ir viendo cómo va su crecimiento, su morfología y que se encuentren en condiciones adecuadas para su crecimiento. Así como posteriormente también llevar a cabo el conteo de estas. Asimismo, tenemos lo que es necesitamos una centrífuga. Esto es sobre todo para lo que es pase de. Para lo que son pases o cambios de medio. Y claro, va a depender del tipo de célula que vayamos a utilizar. Más adelante les explicaré un poco de por qué se requiere la centrífuga. Necesitamos también lo que es una cámara de Neubauer o citómetro para llevar un conteo de cuántas células estamos teniendo y qué tan bien está haciendo su crecimiento. Asimismo, lo que son las micropipetas, que pues es un básico, y pues los frascos de cultivo, tubos Falcon, tubos Zehlendorf, y en el caso de hacer las pruebas de citotoxicidad, son las placas de pozos. Entonces, puede ser distintas cantidad según lo que vayamos a estudiar. En cuanto a lo que son las buenas técnicas de esterilización, pues es importante tener nuestra autoclave y una lámpara de UV, ya que pues no todo se puede esterilizar en la autoclave. Es importante llevar a cabo una buena esterilización de todos los materiales que se utilicen, ya que pues si tenemos por más pequeña una contaminación en nuestro material, pues ya estamos arruinando todo el crecimiento de nuestras células. Y pues esto va a provocar que todo el tiempo que invertimos y pues los costos de los reactivos, los agentes, pues no va a servir para nada, ¿no? Entonces es bueno tener bien estériles todos nuestros aparatos, todo nuestro material que utilicemos. Asimismo, en cuanto a la lámpara de UV, hay materiales que no se pueden meter en lo que es la autoclave, pero la mayoría de las campanas de flujo laminar tienen lo que es una lámpara UV integrada, entonces en vez de que se vea así brillosito, se ve la lámpara de UV. Y se puede poner ahí también otros materiales a esterilizar también por bastante tiempo. Asimismo, es importante saber utilizar de manera adecuada lo que es la campana de flujo laminar, ya que aquí tenemos lo que es esta pared de vidrio. Entonces, necesitamos encenderla antes de empezar a trabajar y siempre mantenerla lo menos elevada que se pueda para evitar cualquier contaminación. Asimismo, cualquier cosa que se meta dentro tiene que estar esterilizada, incluso las manos. Te pones los guantes y te echas alcohol para evitar contaminar allá adentro. Ya que si metemos algo contaminado, pues ya se echó a perder todo y hay que limpiar otra vez toda la lámpara de flujo laminar y otra vez para evitar futuras contaminaciones en nuestros cultivos. Entonces es importante saber bien lo que se refiere a esterilidad y cómo mantener esta esterilidad, ¿no? Sobre todo dentro de la campana de flujo laminar. En cuanto al control de agentes reactivos, para nuestras células vamos a necesitar tres cosas principales, lo que es el medio de cultivo, un suplemento de crecimiento y ampicilina.
El medio de cultivo es donde se van a encontrar nuestras células y donde van a empezar a crecer. Este generalmente, por ejemplo, un ejemplo es el medio RPMI, donde podemos cultivar nuestras células y es lo que va a ocupar mayor proporción. Porque es decir, lo que vamos a preparar para nuestros cultivos es esta preparación entre estas tres cosas. Entonces, la mayor parte va a ser de medio de cultivo. Ahora, el suplemento de crecimiento es ahora sí que las nutrientes que requieren nuestras células para seguir creciendo, como su comidita para que se sigan alimentando. Ese lo vamos a tener en menor proporción que el medio de cultivo, pero sí es importante que tengan, porque si no, de otra manera, nuestras células nada más están en un medio adecuado, pero no tienen de dónde obtener nutrientes para replicarse. Y finalmente se agrega muy poquito de ampicilina, esto por cualquier contaminación que pueda llegar a presentarse, se minimice, se puede minimizar algún tipo de contaminación. Claro, no va a ser 100% efectivo, no es como que vas a andar todo fuera de la campana de flujo laminar. Es nada más como una pequeña ayuda para que no te se te contamine menos fácil, ¿no? El cultivo. Adicionalmente, podemos utilizar lo que es el azul triptano para lo que es una coloración de las células, ya que eso nos va a permitir luego llevar a cabo el conteo. Y más adelante les hablaré. La solución salina es también un medio adecuado para poner nuestras células ya para las pruebas de citotoxicidad. Y el DMSO o dimetilsulfato, el cual es un inhibidor de crecimiento celular. Entonces, teniendo eso en cuenta que se va a hacer esa combinación de activos, tenemos que saber que vamos a tener la cantidad suficiente para todos los reactivos que vamos a montar. Y finalmente tenemos lo que es el conocimiento de nuestra célula de elección. Necesitamos conocer lo que es su morfología, es decir, cómo es nuestra célula, ya que si empezamos a ver que tiene una forma diferente a la que a lo que debería de tener, pues sí decir que algo es lo que anda mal con nuestro cultivo. Entonces, en el caso de las células ARPE, sabemos, investigamos que tienen esta forma, ¿no? Como medio estrelladita, pero que se le alcanza a ver su centro. Entonces, cuando vemos que ya pierden esa forma, quiere decir que ya están entrando en apoptosis o en otros procesos y que ya están muriendo o que se ven afectados su morfología. Por eso es importante conocer cuál es su aspecto en condiciones adecuadas. Asimismo, les menciono que el tiempo es muy importante, por lo que en este caso de las células ARPE, nosotros sabemos que es de 55 horas. Entonces, todo lo que hagamos, tenemos que saber que tenemos que esperar 55 horas para que se repliquen nuestras células. Por lo tanto, sí hay que tomarlo en cuenta cómo vamos a ir avanzando en cada parte de nuestro trabajo. Claro, es un crecimiento exponencial, ¿no? Tenemos que tener el doble la próxima vez que las veamos, ¿no? Pero sí, pues hay que ver el tiempo de cada célula para así saber cada cuándo hay que estarlas revisando de su crecimiento. Y finalmente hay que ver si son células adherentes o en suspensión. ¿Qué me refiero con esto? Las células adherentes son aquellas que tenemos nuestro frasco de cultivo y se van a pegar al fondo de este. Entonces, por lo tanto, solo van a poder crecer en X y en Y, ¿no? Nada más van a poder, todos se van a ir pegando y van a quedar así pegadas en nuestra superficie. Sin embargo, las células en suspensión, como dicen, pues se encuentran suspendidas en lo que es nuestro medio de cultivo. Entonces ellas se van a poder, digamos, extender más, ya que no solamente pueden crecer en X y en Y, sino también en Z. Entonces una mayor cantidad de células las que puede quedarse siempre en el mismo medio de cultivo. En el caso de nuestras células ARPE, son células adherentes. Por lo tanto, siempre vamos a ver que se van a quedar pegadas en lo que es nuestra superficie del nuestro frasco de cultivo. Asimismo, esto va a conocer si son adherentes o en suspensión, nos van a permitir llevar a cabo otros procedimientos para nuestro cultivo, que es esto, el cambio de medio. El cambio de medio es necesario llevarlo a cabo, ya que nos permite renovar nutrientes y evitar la acumulación de lo que son productos metabólicos o células muertas. Es decir, pues sí, como todo, va a haber, sí van a crecer nuevas células, pero se van a morir otras, y pues esto va a quitar el espacio a células que están vivas. Asimismo, pues, conforme van creciendo, pues se van acabando los nutrientes y es necesario volver a darles los que les mencionaba del suero bovino vegetal. Entonces, lo que se busca aquí con el cambio de medio es quitar el medio antiguo, se quedan las células pegadas aquí al fondo, como se ve, y se le agrega nuevo medio. Claro, esto es para células adherentes.
En el caso de células en suspensión es un poquito más complicado, ya que estas no se van a quedar pegadas al frasco, sino van a estar disueltas en el mismo medio. Entonces ahí es importante hacer uso de la centrífuga para recuperar las células vivas y cambiarles el medio. Asimismo, otro punto que resulta importante es lo que es el pase de células, que es la transferencia de algunas células a un nuevo recipiente para continuar con la proliferación. Como menciono, cuando ya de repente empiezan a crecer demasiado, pues ya no tienen más espacio para crecer, pero pues ustedes siguen requiriendo tener una gran cantidad de células, entonces lo ideal es llevar a cabo los pases de células, donde se va a tomar, igual, se va a tomar una pequeña parte de nuestro frasco original, y este se va luego a dividir, bueno, se va a pasar a otro frasco, de tal manera que pues vamos a tener ahora dos frascos. Igualmente las células en suspensión es más fácil porque pues están suspendidas. En las células adherentes es necesario raspar un poquito con mucho cuidado con un scraper el fondo de nuestro frasco para así levantar las células y poder dividirlas hacia el otro frasco. Igualmente cuando se hace esto del pase de células es necesario que se lleve a cabo, que se le puedan poner nuevamente una cantidad de nuestro medio de cultivo para renovar los nutrientes, el medio de cultivo para su crecimiento. Entonces es ahí donde resulta también importante esto. Ahora, llegamos a lo que es ensayo de citotoxicidad. Si llevamos a cabo adecuadamente nuestro cultivo celular, no se nos contaminó, y ahí, si llevó a cabo la replicación de las células después de un determinado tiempo, dependiendo de nuestra célula, las mantuvimos con vida, las mantuvimos replicándose, y ya por fin podemos llegar a lo que es nuestro ensayo de citotoxicidad. Ahora sí que es demasiado cuidado, hay que cuidar mucho las células para poder llegar, ahora sí, a la parte emocionante de ver cómo es el ensayo de citotoxicidad. Para esto utilizamos lo que son placas. Nosotros tenemos estas 96 pozos. Se van a tener que utilizar varios controles. Como control negativo tenemos lo que es el agua desionizada y la solución inyectable, ya que si bien no afectan a la célula como tal, diluyen los nutrientes. Asimismo, vamos a tener otro con medio de cultivo y un control positivo con DMCO, que es un inhibidor celular. Entonces, en cada uno de estos pozos vamos a colocar determinada cantidad de células. Ah, me faltó mencionar. Cuando ya tenemos nuestro cultivo, vamos a contar cuántas células, en una cámara de New Water o en un citómetro, vamos a contar la cantidad de células que tenemos por microlitro. Entonces nosotros, dependiendo de esa célula, vamos a decir, ah, pues yo quiero tantas células por microlitro. Y pues esa cantidad es lo que vamos a ir poniendo en cada una de nuestros pozos. Ya que llenamos nuestros pozos, ahora sí ponemos los controles de agua ionizada y solución inyectable, que van a ser nuestro control negativo y nuestro control positivo, el DMCO, nuestro inhibidor celular. Y vamos a poner otro control que va a ser con el mismo medio de cultivo, que sería como si estuviera creciendo normalmente en nuestras células. Y eso va a ser para todos nuestros controles. Eso es para ver cuánta muerte hay, cuántas células normalmente crecerían, etc. Entonces, conocemos la cantidad de células iniciales. Y lo que queremos ver es cuántas van a quedar en cada uno de estos controles. Asimismo, se van a agregar también lo que son determinada cantidad de células en los siguientes pozos. Y se le va a agregar un estímulo, que en nuestro caso son las nanopartículas de plata, a distintas concentraciones. Nosotros manejamos cuatro concentraciones distintas y cuatro tipos de nanopartículas distintas. Entonces, pues son una gran cantidad de partículas los que vamos a estar probando. Además de esto, es necesario que tengamos en cuenta que nuestras células, que no podemos hacerlo nada más una vez, no podemos hacer nada más una vez para cada concentración, para cada nanopartícula, sino lo recomendable es hacerlo la mayor cantidad de veces, por triplicado, porque entre mayor cantidad de número tengamos, vamos a tener una aproximación mejor de la cantidad de células que sí están vivas y que están muertas, y por lo tanto, sí están siendo citotóxico. Entonces esto ya se va a llevar a cabo con lo que es el análisis estadístico, propiamente. Entonces, por eso es importante que no solamente se haga una vez de post-replicado o mayor cantidad de veces, ya que vamos a tener de esa manera una mayor certeza estadística de que sí está afectando o no está afectando este estímulo de nanopartículas a el crecimiento de nuestras células. Entonces, ¿cómo es el ensayo de citotoxicidad? Primero es el montaje del ensayo. Tenemos que tener bien claro cuáles van a ser nuestros controles y cuáles van a ser nuestros estímulos. Y como les mencioné, cómo se montaba.
contiene la cantidad de células, y luego se agrega los controles y los estímulos. Luego se lleva a cabo lo que es la incubación. Igual, en la misma incubadora que teníamos de CO2, vamos a meter ahí nuestra placa de pozos y la vamos a incubar por 24 horas. Esto para ver cómo va a ser el crecimiento de nuestros... si va a haber muertes o si va a haber crecimiento de células. Bueno, una vez que obtenemos esto, vamos a agregar lo que es el DMCO. Esto ya es para como congelar en ese momento el proceso y poder más adelante ya analizar cuántas realmente quedan vivas, cuántas quedaron muertas. Es un inhibidor celular. Asimismo, se le agrega lo que es el azotripano, ya que es necesario para poder contarlo en lo que es la cama de Neufauer o poder observar su morfología. Entonces, se le agrega el azotripano y el DMCO, y con esto, digamos que es como ponerle pausa ya a su crecimiento o a su muerte, y es dejarlo ahí, en este IVA. Y ya se lleva a cabo después a la refrigeración. Ahí ya podemos tenerlo mucho tiempo, y no importa, ahora sí que podemos tenerlo por bastante tiempo en refrigeración. Vamos a aclarar que es en congelador, no es, está en temperatura, es en congelador, ¿no? Donde se va a mantener. Pero en cualquier momento que vayamos a volver a ver, va a mantenerse la misma cantidad de células vivas y muertas. Entonces, en cualquier momento podemos regresar y llevar a cabo el conteo ya propiamente de las células por cada uno de estos pozos, donde están los estímulos, donde están nuestros controles. Entonces, así tenemos ya que llevamos nuestro conteo, que puede ser a través de la cámara de Neufauer o a través de un citómetro de flujo. Y ahora sí. En cuanto al análisis estadístico, ya que tenemos todos nuestros datos, ya que los recopilamos, y pues como les menciono, tenemos que tener ensayos pues replicados o repetidos varias veces para poder tener mayor certeza. Vamos a conocer lo que es la concentración y el tipo de nanopartícula. Sabemos cuál es nuestra concentración y tipo de nanopartícula en cada uno de esos pozos, así como el control que le habíamos agregado. Entonces, ya tenemos los ensayos. Luego hicimos nuestro conteo de células, tanto en el control y en los estímulos distintos que pusimos. Ya recopilamos nuestros datos y hacemos nuestra base de datos con todo de cuántas células quedaron en cada pozo. Con esto, podemos llevar a cabo ya lo que es nuestro procesamiento estadístico. Sí, nosotros lo realizamos en MATLAB, pero pues pueden utilizarlo cualquiera, ¿no? Excel, SPC, SPSS, distintas maneras de llevar a cabo ese procesamiento estadístico. Lo que se recomienda para este caso es lo que es la prueba ANOVA, la cual consiste en la comparación de medias. Es decir, vamos a tener muchos promedios de estos replicados, ¿no? De este replicado, vamos a hacerlo tres veces, entonces de estas tres vamos a tener un promedio. Entonces, la prueba ANOVA nos ayuda a comparar estos promedios para tener una mejor idea de realmente, ¿qué tanta cantidad están quedando muertas? ¿Cuánta cantidad están quedando vivas? Y si realmente ahí está habiendo una afectación en nuestras cantidades de células. Entonces, eso es lo que se lleva a cabo para nuestro procedimiento estadístico. Y pues con eso, ya estaría terminando. Me gustaría agradecerle a la Internacional de Bionanotecnología, en parte de Biomedicina, se vaya a limitación, porque pues es con la que estamos trabajando para todo esto y la que nos provee de las nanopartículas. La doctora Yanni Soledano, que es la que nos está guiando para llevar a cabo este trabajo, así como el doctor Juan Carlos y la doctora Nira Bondachikova. Y pues lo estoy llevando a cabo con mi compañero Juan Carlos Munguía, que pues él me ha estado ayudando. Pues hemos estado trabajando entre los dos para sacar eso, porque pues sí, es mucho estar cuidando las células, y las células no saben que es fin de semana y hay que irlas a cuidar de todas maneras, ¿no? Entonces, pero los dos nos ayudamos y todo. Y pues también, por supuesto, a las ciudades de estudiantil de nanotecnología, en la cual soy miembro, que pues es donde nos pudieron invitar aquí. Y pues esas son las principales referencias. Como les menciono, esto es más bien sobre cómo algunos mecanismos que apenas se conocen y lo que se tiene hasta el momento de, como les digo, es un mundo totalmente desconocido. Y pues eso sería todo por mi parte. Aquí está mi correo por si hay alguna duda. Y pues no sé si ahorita hay alguna pregunta. Perfecto, muchísimas gracias primero, Sandra, por haber compartido con nosotros, habernos informado de este tema muy importante, y agradecerle a la Sociedad de Estudiantes de Nanotecnología de la UNAM que nos hemos podido ir vinculando a romper fronteras, y hoy que hayamos podido compartir
con ustedes también a lo largo de este último día de seminario. Vamos a verificar si es que existen preguntas, pero mientras realizamos esa verificación, si Sandra nos podías dejar un último mensaje, tanto como para estudiantes, también como para profesionales, en esas últimas palabras que de pronto tú nos podrías dejar, que también son muy valiosas para todas las personas que estamos siempre en ese camino del conocimiento, de seguir aprendiendo. Sí, pues, bueno, la tecnología ahorita, como les mencionó, todo es muy nuevo. Entonces, sí, la citotoxicidad puede parecer que nada más va a dedicarse a ver puras cosas malas, ¿no? Pero pues realmente nos está abriendo caminos para ver qué es lo que no resulta tan malo, ¿no? Realmente lo que estamos empezando a ver es de que sí, pueden tener efectos adversos, pero realmente está haciendo poco. Pero pues sí es necesario estudiarlo para saber que no afecta a células sanas. Asimismo, pues, yo no me desarrollé de citotoxicidad, pero también es importante ver la bioacumulación, es decir, qué tantas nanopartículas están quedando a lo mejor en algún órgano y si pueden llegar a afectarlo. Ahorita no me estoy viendo desde la parte de cómo afecta directamente a una célula, pero pues todo lo que implica un organismo es demasiado complejo y sí se requieren pasos para poder llegar a la aplicación ya de una nanopartícula, por ejemplo, de un nanomaterial, para ya una aplicación médica, ¿no? Entonces se requiere conocer todo este amplio panorama y tomar pues como un individuo completo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Sandra por haber compartido con nosotros, a nombre también del Instituto Azteca de Levens Capacitaciones. Ha sido todo un gusto poder compartir con ustedes a lo largo de esta segunda charla, de esta segunda ponencia que nos han presentado también desde México. Estamos ya culminando y también estamos a pocos minutos de poder arrancar nuestra tercera ponencia. Ha sido todo un gusto, Sandra. De igual manera, vamos a verificar, nos dejan algunas... bueno, nos dice Edwin. Claro, Edwin, podemos dar paso en este momento. Si nos pueden dejar, por favor, por el chat desde Colombia. Y, por favor, para poder dar paso a la inquietud que tienen en este momento. Mientras tanto, también les recordamos a todas las personas que estaremos ya conectándonos para nuestra siguiente ponencia. Acorde con el cronograma establecido. Así que les invitamos. En pocos minutos estaremos enlazándonos ya también con Chile para la siguiente ponencia. Y nos dice: hola, muy buenas tardes, soy Edwin Acuña, estudiante de química de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Tengo una pregunta: ¿cómo fue el proceso de síntesis de estas nanopartículas? Muchas gracias. Bueno, esa parte no me corresponde a mí. Ahora sí que a nosotros ya nos proveen las nanopartículas, de hecho ya son nanopartículas comerciales en Rusia, entonces no las sintetizamos nosotros. Lo que tienen diferencia son las coberturas, el tamaño. Pero no, nosotros no nos dedicamos a la parte de síntesis, sino nada más la de prueba. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Nos dice: excelente explicación. Gracias por compartir con nosotros. Saludos desde San Luis Potosí, México. Fer también nos dejan algunos mensajes y las palabras también de felicitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes, Sandra, y será de pronto hasta una próxima oportunidad. Que esta sea la primera de muchas colaboraciones que tenemos también con Senano. Estaremos gustosos de nuevamente poder compartir, y cualquier situación estamos también como Levens Capacitaciones a las órdenes. Será hasta una próxima oportunidad, Sandra, y nos dejan ahí algunas explicaciones también y nos felicitan también por la presentación que hemos podido compartir. Será hasta una próxima ocasión, Sandra, y muchos éxitos en su carrera profesional. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir lo que llevamos trabajando en el CENIT. Y ahí, pues hasta la próxima. Gracias, Sandra. Sin nada más que decirles, queridos amigos, estaremos ya culminando esta presentación que hemos podido compartir con Sandra y nos estaremos enlazando para nuestra siguiente ponencia que estaremos compartiendo desde Chile, así que les invitamos a seguir presentes. Estaremos enlazándonos 4:20 para nuestra siguiente ponencia con todos ustedes, amigos. Nos vemos en contados minutos y que tengan una muy buena tarde. Estamos ya a la mitad de este seminario, así que les recordamos, tenemos una sorpresa para la última ponencia para las personas que estén conectadas en este momento en vivo. Así que nos vemos en contados minutos, amigos. Una muy buena tarde con todos.